Buenos días, les damos la bienvenida. Quien les habla es Yasmín Márquez del Departamento de Entrenamiento Técnico y los estaré acompañando en la moderación de esta mañana. En unos minutos estará con nosotros nuestro especialista Rubén González, quien nos estará exponiendo el tema Fundamentos para Protecciones Eléctricas de Generadores. Tendrá una duración aproximada de 35 minutos. Al final abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Ustedes nos pueden hacer llegar sus inquietudes a través de los chats de las diferentes plataformas. Los invitamos a enviarnos sus datos e información de contacto a nuestro correo ccbenequiplead@ccbenequip.com y con gusto los atenderemos. Antes de iniciar, les recuerdo las fechas pautadas en agenda. Para el día de mañana, viernes 5, nos estará acompañando nuestro especialista Luis Justi, quien nos estará conversando sobre fundamentos de transmisiones básicas. La próxima semana, el día jueves 11, nos estará acompañando nuestro especialista Jean-Nelis Mota, quien nos expondrá el tema control de la corrosión en la industria oil and gas. Y el día viernes 12 estará con nosotros nuestro especialista Manuel Contreras, quien nos estará conversando sobre fundamentos de transmisiones básicas. Los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ccbenequip. Cedo el micrófono a nuestro ponente de esta mañana. Bienvenido, Rubén. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Rubén González. Me desempeño como comunicador técnico en el área de generación de potencia en el consorcio Cogestión Benequip desde hace aproximadamente 10 años. El día de hoy les traemos el tema de fundamentos de protecciones eléctricas en generadores. La intención no es profundizar en el tema de protecciones, ya que es un amplio mundo. Sin embargo, darnos unos fundamentos básicos que permitan entender cómo son aplicadas las protecciones eléctricas en generadores, específicamente en motogeneradores diésel y gas. Antes de comenzar a hablar un poco de protecciones, es importante conocer las consideraciones básicas de seguridad. Antes de operar, antes de realizar mantenimientos en plantas eléctricas o motogeneradores, es importante revisar el análisis de riesgo, las políticas de seguridad de la empresa, identificar los equipos de protección personal necesarios y las condiciones de riesgo a las cuales van a estar expuestos los operadores o el personal de mantenimiento. Una vez que hemos realizado el análisis de riesgo, hemos determinado qué equipos de protección personal requiere el personal y hemos identificado los riesgos a los cuales van a estar expuestos. Una vez que esto se ha identificado, establecemos ciertas medidas de prevención y de protección del personal. Entre ellas pudiésemos encontrar bloqueo de interruptores, apertura y bloqueo de interruptores, el uso de candados, aplicamos la técnica del etiquetado. Como verán ahí en pantalla, hay algunos ejemplos de las etiquetas que se colocan. Pudiésemos bloquear la máquina y hacer uso de la parada de emergencia. Aplicamos la parada de emergencia y realizamos el bloqueo e identificación de la misma. Si el operador o la persona que está realizando el mantenimiento, según el análisis de riesgo, identifica que va a estar expuesto a trabajar en un sistema bajo tensión, siempre tratamos de trabajar el sistema o el equipo desenergizado, pero si la condición es que hay presencia de electricidad, entonces se deben usar los equipos de protección que apliquen. En este caso serían los guantes dieléctricos, los trajes de protección contra arco eléctrico, las caretas, el protector facial con protección contra arco eléctrico y debidamente seleccionados en base al estudio de arco eléctrico. Dentro de los tópicos que vamos a revisar para el tema de protecciones eléctricas, estaremos viendo por qué son importantes las protecciones eléctricas, el término de sobrecorriente y cómo está relacionado con nuestros generadores, los números ANSI y triple E para identificación de algunas de las protecciones. Estaremos hablando un poco sobre lo que es la coordinación de protecciones y para qué sirve. Y finalmente, los dispositivos de protección normalmente encontrados en estos equipos, los motogeneradores. En principio, ¿por qué son importantes las protecciones eléctricas? Son importantes porque mitigan daños en el equipo. En la imagen verán,
tenemos el estator principal de un generador y tenemos el rotor principal. En esa imagen veremos que el equipo ha sufrido daño, es decir, hay un daño en el devanado producto de un evento o una falla que no fue protegida. Los generadores están limitados por temperatura, es decir, tenemos un aislamiento es lo que me separa la parte conductora del chasis del equipo o de otro componente o de otro devanado, y el aislamiento es la vida útil, representa la vida del generador, es decir, un daño en el aislamiento involucra un daño o una salida de operación del equipo. El aislamiento está directamente relacionado con la temperatura que está manejando el generador. En la imagen observarán la relación entre la vida útil, la operación o la vida del equipo en función de la temperatura. En el eje de las X tenemos la temperatura en grados y en el eje de las Y tenemos las horas de operación o la vida estimada del equipo. Los generadores son diseñados en base a una clase de aislamiento, es decir, se define desde el punto de vista de diseño con qué clase de aislamiento va a ser diseñado ese generador. Pudiésemos tener aislamiento clase H, aislamiento clase F o aislamiento incluso clase B. Una vez que se define el tipo de aislamiento, esto va directamente relacionado con los materiales con los cuales son construidos los generadores, vamos a tener una relación de temperatura. Por ejemplo, en la curva naranja, en la línea naranja, tenemos un aislamiento clase H y vemos la relación. Por ejemplo, en el eje de las X, si nos paramos en los 180 grados y subimos verticalmente hasta cortar la curva naranja, nos encontraremos una vida estimada a esa temperatura para un aislamiento clase H de aproximadamente 20.000 horas. Si vemos un aislamiento clase F, que para 155 grados tendríamos una vida estimada de 20.000 horas. Existe una regla que si se incrementa la temperatura en 10 grados, vamos a ver la vida útil del aislamiento reducida a la mitad. Y si se disminuye en 10 grados la temperatura de operación, vamos a ver un incremento en la vida útil del equipo. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo la línea azul, un aislamiento clase F, dijimos que para 155 grados se estima una vida de 20.000 horas. Si se reduce su temperatura de operación, y ya no es 155 grados, sino a 145 grados, es decir, se reduce 10 grados, vamos a tener, según la gráfica mostrada, vamos a tener una vida horas de operación de 40.000 horas, viendo entonces esta regla de que la vida se ha duplicado ahora de 20.000 horas a 40.000 horas. Normalmente esto nos lleva a pensar de que debemos cuidar la temperatura máxima de operación, es decir, no deberíamos superar la temperatura para la cual fue diseñado ese generador en base a su aislamiento. Entonces es importante conocer esta regla del incremento de temperatura. La misma puede ser producto que estamos operando el equipo a una potencia, a una corriente por encima de la nominal, o sencillamente porque no tenemos una ventilada y otras cosas, consideraciones más de operación y de diseño. Pero en líneas generales es importante conocer esta relación, aislamiento, que es la vida útil del equipo, versus la temperatura. Más adelante vamos a ver cómo relaciono la temperatura o el calor generado en el generador con otros elementos o otras variables. Otro punto importante del por qué es necesario tener protecciones eléctricas o por qué son importantes las protecciones eléctricas, y es porque mitigan daños a la instalación. A veces se piensa que es solo para proteger el equipo. Sin embargo, en un sistema de potencia existe más que un generador. Tenemos conductores, tenemos transformadores, tenemos carga, por ejemplo, tenemos motores, tenemos equipos que son susceptibles a las variaciones en las variables del sistema, sean tensiones, corrientes, y todo ese sistema de potencia está relacionado y debe existir protecciones en todos los niveles. Entonces es necesario para evitar daños a la instalación como tal.
De igual forma, y debería ser la primera consideración, desde el punto de vista de seguridad, es decir, si existe una anomalía en el sistema, una condición indeseable y no es despejada, no es protegido el sistema, no es protegido el equipo, el personal que va a estar realizando operaciones en el mismo, realizando labores o va a estar expuesto en esa área, va a estar expuesto a esa falla, es decir, no va a estar protegido. Entonces, si no garantizamos protección, el operador o el personal de operaciones va a estar expuesto. Adicionalmente, mitigan daños en el proceso porque si ocurre una falla y la misma no es despejada o hay una anomalía, desde poco severa hasta muy severa, si yo no protejo, voy a ocasionar paradas en el proceso y las paradas pueden ser momentáneas o temporales de tiempo corto, o pudiese ser una falla que se convirtió en catastrófica porque no la despeje a tiempo y existe una parada indeterminada en el proceso. Entonces, por no existir protecciones en el sistema, estoy causando una parada en el proceso. La sobrecorriente. La sobrecorriente ocurre cuando hay una circulación de corriente por encima de la nominal del equipo. O sea, es decir, el equipo está diseñado para un valor determinado de corriente nominal. Esa corriente nominal, si yo la supero, produce un exceso de calor o un exceso de temperatura en el equipo para el cual su aislamiento no fue diseñado y esto ocasiona daños en el equipo. Pudiese tener sobrecorriente de dos tipos, sobrecorriente por sobrecarga o por cortocircuito. La sobrecorriente por sobrecarga es una corriente por encima de la nominal, pero que no alcanza valores tan severos y el tiempo de duración de la misma es un tiempo relativamente prolongado. Una sobrecorriente por cortocircuito ya es una corriente asociada a una falla en el sistema. Y la intensidad de esta corriente es mucho más alta que la que pudiese manejar una sobrecarga y el tiempo de duración debe ser más corto. O sea, debería despejar yo esa falla en un tiempo mucho más corto para evitar daños catastróficos en el equipo. Por ejemplo, en la imagen observamos que tenemos un sistema de potencia en el cual un generador está alimentando y ocurre una falla en algún punto de la carga y vemos, está reflejado allí, que la corriente que circula, en este diagrama la fuente es el generador, entonces es quien alimenta el cortocircuito o la falla que se está presentando y vemos que la corriente es mayor que la nominal. Como dijimos, las sobrecorrientes por tiempo extendido, en específico la sobrecarga, pueden ocasionar incrementos de temperatura en el devanado y por ende afectar el aislamiento, ya que este exceso de temperatura, como vimos, va a traducirse en la reducción de la vida útil del equipo. Se nos presenta el siguiente concepto, la curva de daño térmico. Y la curva de daño térmico no es más que la corriente que un generador, o representa la corriente que un generador puede producir por un periodo determinado de tiempo sin que ocurra daños en su aislamiento. Es decir, es una forma que tienen los fabricantes de definir el comportamiento térmico de un generador basado en un nivel de corriente establecido por un periodo de tiempo establecido. Si mantengo la operación del generador por debajo de esa curva de daño, tanto en tiempo como en corriente, se garantiza que el equipo no va a sufrir daños en su aislamiento. En la parte inferior van a observar una curva representativa de lo que es el daño térmico en un generador. No todas las curvas son exactamente igual, pero más o menos mantienen el mismo perfil. Para valores, desde el punto de vista teórico, para un valor de 1 por unidad de la corriente nominal, el tiempo en el cual el generador puede operar a ese nivel de corriente es aproximadamente infinito. Se estima que es infinito desde el punto de vista teórico. A medida que me alejo de la corriente nominal, ya sea 1.2, 2 veces, 3 veces, 4 veces, vemos que de acuerdo a la forma de la curva, el tiempo en el cual el generador puede operar esos niveles
ya se va reduciendo, va desde infinito y va bajando hasta que llega a un punto donde no puede soportar ese nivel de corriente. Pero la curva de daño del generador, pueden obtenerla del fabricante del generador y da una referencia del nivel de corriente, por ejemplo, de sobrecarga que nuestro equipo puede... Y es importante saberlo. Además de la sobrecorriente, de por sobrecarga, vamos a ver la respuesta de un generador ante un cortocircuito, que es el otro tipo de sobrecorriente. Y la respuesta de este de un generador ante un cortocircuito va a depender de sus reactancias, la reactancia dice propia del generador, y del sistema de excitación que tiene el equipo. Cuando hablo del sistema de excitación, nos referimos a la excitatriz, nos referimos al regulador de tensión y nos referimos a otro componente que pudiese estar ayudando al sistema de excitación. Por ejemplo, tenemos generadores autoexcitados. Es un generador, en pantalla vamos a ver que tenemos un generador principal, es decir, tiene un rotor principal, un estator principal y componentes del sistema de excitación, entre ellos el puente rectificador, la excitatriz y el regulador de tensión. Todos estos componentes interactúan en un ciclo cerrado para mantener un perfil de tensión de acuerdo a lo que trabaja el sistema. El regulador de tensión está sensando la tensión de salida del generador y está ajustando la corriente de excitación hacia la excitatriz, que a su vez pasa y va al rotor principal para mantener un perfil de tensión. En este caso, en un sistema autoexcitado, el regulador de tensión, además de la energía que utiliza para regular la excitatriz, la está tomando directamente de la salida del generador. En este sentido, si ocurre un cortocircuito o el cortocircuito va a afectar la tensión de salida del generador. El equipo va a tender a disminuir la tensión y como el regulador se está alimentando de esa misma tensión, no va a tener la potencia suficiente en ese instante para responder rápidamente ante un cortocircuito. Es una de las limitantes que presenta un sistema autoexcitado. Incluso si vamos a arrancar algún motor grande, vamos a tener limitación. Motor eléctrico grande, vamos a tener limitación en ese sentido. Tenemos sistemas con excitación separada, es decir, hay un generador adicional, que normalmente se llama PMG, o generador de imanes permanente, a diferencia del sistema anterior, o pudiésemos tener un... En la imagen, en lugar de un PMG, tenemos reflejado un generador con imanes permanentes. En la imagen está reflejado un sistema AREP, en lugar de PMG. El PMG es otra opción que pudiésemos tener. Se denomina excitación separada porque ya el regulador de tensión no se está alimentando directamente del estator principal, sino que en la imagen mostrada se está alimentando unos devanados auxiliares ubicados en ranuras del estator y estos devanados están dedicados para alimentar al regulador de tensión. Es decir, si existe un cortocircuito a nivel de la salida del generador o de la carga, el regulador no se va a ver afectado porque está alimentado independientemente. Entonces el regulador va a tener la potencia suficiente para responder y mantener la tensión de salida por un periodo determinado, mientras los dispositivos de protección aguas abajo logran responder y despejar la falla. Y el equipo no se apaga. Si esta condición no es despejada, definitivamente la máquina se pudiese apagar porque por baja tensión o actuar sus protecciones. Pero la intención de la excitación separada es dar tiempo a que el sistema tener la potencia en el regulador necesaria para alimentar la excitatriz y poder disponer de ese periodo, ese transitorio de que el sistema no se pierda. Disculpen, allí en lugar de ser PMG, tenemos un sistema AREP o de excitación interna, como también se pudiese encontrar. Ese comportamiento, allá hablamos de que el sistema de excitación es uno de los factores que interviene en la respuesta de un generador ante un cortocircuito. Sin embargo, mencionamos el tema de que existen las reactancias del generador que también juegan un papel fundamental en esta respuesta. Y entre esas reactancias tenemos la reactancia subtransitoria, la reactancia transitoria,
esas reactancias están asociadas a lo que es la curva de decremento del generador. Y la curva de decremento del generador es más que la corriente, una relación de la corriente entregada por el equipo o el generador ante un cortocircuito en sus terminales. Es decir, es el comportamiento del generador frente a un cortocircuito. En la imagen mostrada, tenemos en el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de las Y tenemos la corriente. Entonces se muestra que en un inicio el generador alimenta el cortocircuito, o sea, la corriente del cortocircuito es alta. Esa corriente disminuye porque el generador en el momento que ocurre un cortocircuito, él no puede alimentar el cortocircuito por su propia dinámica. Entonces va decayendo esa corriente hasta que llega a un punto mínimo y entre el sistema de excitación y el tema de reactancias propias de la máquina tiende a levantar nuevamente y alimenta, mantiene un cortocircuito por un periodo un poco mayor. Esto dando tiempo de que actúen las protecciones. Todas las curvas de decremento en teoría deben terminar donde tengo daño del equipo, es decir, nosotros no debemos superar la curva de daño térmico del generador porque si no van a ocurrir daños en el generador. Esta relación entre curva de decremento y curva de daño del generador es utilizada para la coordinación de protecciones, el ajuste de las protecciones. Otro punto a revisar es de los números ANSI y IEEE. Los números ANSI y IEEE muestran es la forma de identificar en la cual se van a encontrar en los diagramas unifilares, en la literatura. Es una forma de representar a través de números cada una de las protecciones que pudiésemos tener en generador. Y esto aplica no solo a generadores, sino a elementos de un sistema de potencia. En el diagrama mostrado tenemos un generador con su interruptor principal, identificado con el número 52, alimentando una carga. Allí mostramos, queremos hacer mención a la medición, mostramos una representación de unos transformadores de corriente, transformador de potencial, y todo converge en una caja donde hay una cantidad de números que están allí anotados. Eso, ya veremos más adelante que esa caja engloba el dispositivo de protección que estemos implementando. Y cada uno de esos números corresponden a las protecciones asignadas a ese dispositivo. Pudiésemos tener protecciones sobre corriente, identificadas como 50-51, protección de sobre y mínima tensión, identificada con esos números, 59-27, sobre corriente de secuencia negativa el 46, pérdida de excitación 40, potencia inversa activa 32, sobre y baja frecuencia 81 OU, diferencial de corriente 87, a pesar de que allí no está representado el esquema de CT como para ver un diferencial de corriente, pero se menciona el número porque es una protección que se va a encontrar comúnmente. Y el 86, que es la función de lockout, más adelante vamos a hablar un poco sobre ello. Estos números en esta área, ya que las protecciones eléctricas representan un mundo o hay personas dedicadas a esta área. No siempre debe ser tratado como una generalidad, sino esto es un tema específico. En la coordinación de protecciones permite determinar y coordinar de forma selectiva los ajustes de los dispositivos de protección en todo el sistema de potencia. Es importante hacer énfasis en el término selectivo. Y el término selectivo en la coordinación tiene que ver con que siempre actúe la protección que está más cercana a la falla, es decir, el sistema debe ser selectivo. A pesar de que puedan existir múltiples dispositivos, la intención es que actúe el que está más cercano a la falla, para evitar la caída de circuitos o del sistema completo de forma innecesaria. La coordinación de protecciones debe evaluar la capacidad de los dispositivos de protección existentes y los límites térmicos del generador para sean transformadores que están en el sistema, sean los cables, es decir, todos esos componentes, siempre manteniendo la selectividad. En la imagen mostrada tenemos una representación
conceptual, por supuesto, de un generador alimentando parte de un sistema de potencia en la cual solo se reflejan cuatro circuitos en líneas generales, C1, C2, C3 y C4, y estamos manteniendo una identificación de que un interruptor cerrado, un interruptor abierto, tiene esa marca en rojo, y un interruptor cerrado no tiene esa marca en rojo. Si observamos el diagrama y la simbología que estamos tomando, está el generador con todos los interruptores cerrados, está alimentando esa carga. Y ocurre una falla, como se indica allí con el rayito rojo, ocurre una falla en el circuito C3. Si ocurre una falla en un circuito, nosotros esperamos que cada una de las protecciones en ese sistema de potencia, que de seguro hay más de una en varios niveles, actúen. Es lo que se espera. Pero esperamos que actúe, como dice la coordinación de protecciones, de forma selectiva. Es decir, ya vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos que, en este ejemplo, ante la falla en el circuito C3, vemos que ahora está marcado en rojo el interruptor del generador, es decir, ya aparece abierto. Quiere decir que abrió el interruptor del generador. Y nos preguntamos, ¿es correcto que haya abierto el interruptor del generador ante una falla de C3? Vemos el segundo escenario, en el cual el interruptor que aparece abierto es el interruptor del circuito C3. Entonces, si analizamos y vemos que la coordinación debe ser selectiva, entonces la opción correcta es la opción de abajo, es decir, abrió el circuito C3 en lugar del circuito del interruptor del generador, ya que con esto se aísla el circuito 3 y el sistema queda alimentando el circuito 4, circuito 1, circuito 2 y no se cae el sistema. Entonces allí marcamos como correcto o incorrecto, sí o no. Los dispositivos, ya hablamos de coordinación de protecciones, bueno, vamos a mencionar algunos de los dispositivos comúnmente encontrados. La función de los dispositivos de protección es detección de fallas, tanto interna como externa del generador. Algunos pudiesen detectar interna, por ejemplo, un dispositivo de detección de fallas por diferencial de corriente, o externa del generador. Y algo muy importante que nos vamos a encontrar es que los dispositivos de protección pueden estar o tener varias capas o niveles de protección, es decir, no solo un nivel. Y entre dispositivos pudiese haber más de un nivel. Entre ellos nos podemos encontrar paneles de control. Los motogeneradores vienen equipados siempre con un panel de control. La función principal de un panel de control es arrancar y parar la máquina, monitoreo y control de la máquina. Esa es la función principal de un panel de control. Sin embargo, existen las funciones añadidas o funciones adicionales, y los paneles de control, la mayoría, dependiendo de cuán customizados sean, incorporan funciones de protección. Los reguladores de tensión, su función principal es el control de la excitación para mantener la tensión de salida del generador. Esa es la razón de ser de los reguladores de tensión. Sin embargo, dependiendo de cuán sofisticados sean, pudiesen incluir también funciones de protección, siempre enfocadas a la variable que ellos están monitoreando. Entre los dispositivos de protección tenemos los llamados relés de protección, y como su nombre lo indica, esa es la razón de ser de ellos. Son relés, son dispositivos de protección, a diferencia de los paneles de control, los reguladores de tensión. Es decir, estos son los dispositivos los cuales fueron diseñados para esta función en específica. En la parte superior tenemos un relé 489, un relé multifunción, y por multifunción quiere decir que incorpora más de una función de protección. De los números ANSI que habíamos visto en láminas anteriores, este relé realiza múltiples protecciones, es decir, no es solo un dispositivo de protección dedicado a una función específica, sino que incluye muchas. En la parte inferior vamos a ver que hay dispositivos independientes. Por ejemplo, tenemos en el de la izquierda protección por sobrecarga y protección por potencia inversa. Y en el de la derecha tenemos protección por pérdida de excitación. Es decir,
en teoría, por ejemplo, el de la izquierda tiene dos funciones de protección y el de la derecha tiene una función de protección. Es decir, son relés dedicados a una función específica. Entonces, el relé de arriba es como que si tuviésemos muchos relecitos de los que están abajo. Otro dispositivo comúnmente encontrado es el interruptor. Ya vamos a ver un poco más sobre los interruptores. Tenemos la función 86, el relé 86 de lockout. Más que un dispositivo de protección, pudiese verse como un dispositivo de bloqueo. Es decir, los relés de protección, los relés y las protecciones propias del equipo, inclusive algunas protecciones mecánicas, actúan sobre este relé 86. Es un elemento donde se consolidan muchas señales de disparo para realizar un bloqueo de la máquina. Él pudiese actuar sobre el interruptor y mantener bloqueada la máquina. Esto permite de que no haya un reset automático, es decir, no, el operador debe identificar cuál fue el evento que ocurrió, corregirlo, y una vez que él da reset manualmente o de forma eléctrica a este dispositivo, es que se permite el rearranque de la máquina. Entonces es importante siempre tener esta protección, este dispositivo. Los interruptores definitivamente son los dispositivos mayormente utilizados como protección de sobrecorriente y generadores, porque además de incorporar la lógica para el monitoreo y protección de corriente, que es el cerebro, también tiene la parte de aislamiento o de separación, de conexión de los circuitos. Es decir, hay dos cosas, está la parte lógica y está la parte física, que es la de desconexión del circuito. A diferencia, por ejemplo, un relé tiene únicamente esa parte cerebro, pero la parte lógica, y él envía la señal. Pero el dispositivo que interrumpe, que conecta el lado de generación con el lado de carga, es el interruptor. Entre los interruptores podemos tener interruptores de potencia, de caja moldeada o de caja aislada, dependiendo del nivel, el diseño, el tipo de equipo que estamos manejando, el nivel de corriente, vamos a encontrar uno u otro modelo. Por ejemplo, tenemos un interruptor de caja moldeada y estamos reflejando en la imagen la unidad de disparo. O sea, estos dispositivos, su parte lógica, su cerebro, está en la unidad de disparo. La unidad de disparo es el componente en el cual el ingeniero de protecciones o el personal de operaciones de mantenimiento realiza los ajustes de las protecciones de acuerdo a la coordinación de protecciones. Tenemos un interruptor de potencia, en ese interruptor de potencia tenemos una unidad de disparo un poco más sofisticada, pero sigue siendo una unidad de disparo. Dependiendo de un modelo de interruptor u otro, vamos a tener mayores o menores prestaciones. Acá se observa un poquito más de detalle cómo es la unidad de disparo, las curvas. Estas curvas las utiliza el ingeniero de coordinación para coordinar con la curva del generador, la curva del cable, la curva del transformador. Todo se engloba en la coordinación de protecciones. Acá tenemos un esquema meramente conceptual estamos representando curvas propias de daño de los equipos, y la curva verde está representando la curva del dispositivo de protección, en este caso un interruptor, un breaker. Y vemos que la curva verde siempre se mantiene antes de la curva de daño del equipo. Por ejemplo, si es para un nivel de corriente I1 en el eje de las X, cuando subimos y corta esta curva de verde, nos damos cuenta, primero, que no está alcanzando los límites de la curva roja. Y segundo, está cayendo en un nivel de tiempo T1 y está cortando la curva de sobrecarga. O sea, estamos trabajando a ese nivel de corriente, una corriente de sobrecarga. Si ahora circula una corriente I2 en el eje de las X y cortamos la curva de protección verde, nos damos cuenta que ahora ya caemos en un tiempo T2 que es mucho menor que T1 y que ya caemos en una corriente de cortocircuito.
En el diagrama estamos mostrando representando un sistema de potencia con varios interruptores. A la derecha tenemos una curva, un juego de curvas, en donde vemos, básicamente quiero enfocarme en las dos curvas, la azul y la gris. La curva azul y la curva gris están antes de la curva de daño del equipo. La curva azul representa el interruptor y la curva gris el interruptor C1. Y vemos que desde el punto de vista de coordinación hay un delta T o un tiempo entre la actuación de una protección u otra. Si ocurre una falla, como se mostró a continuación, vemos que para ese nivel de corriente va a cortar primero la curva azul. Y al cortar la curva azul, está actuando es el interruptor CB2. Es decir, en la coordinación el CB2 está antes que el CB1 y debería actuar. Si CB2 no actúa por alguna razón, actuaría CB1 en ese delta T, que me da la coordinación de protección. Muy bien, revisando un poco los tópicos de aprendizaje, vimos por qué son importantes las protecciones eléctricas, mitigan daños en el equipo, mitigan daños a la instalación, mitigan daños al personal y evitan daños en la operación, interrupciones innecesarias. Los generadores están limitados por temperatura, este incremento de temperatura está asociado al nivel de corriente que circula por el generador. Si es una corriente por encima de la nominal, estaríamos hablando de una sobrecorriente, sea a nivel de sobrecarga o nivel de cortocircuito. Tenemos los números ANSI y AAA que me permiten identificar cada una de las protecciones en un diagrama unifilar. Tenemos la coordinación de protecciones que me permite establecer los ajustes de estas protecciones y coordinar de forma selectiva los dispositivos de protección, siempre manteniendo protección al generador y a los componentes del sistema desde el punto de vista térmico. Y vimos los dispositivos de protección comúnmente utilizados, entre ellos paneles de control, reguladores de tensión, interruptores y relés de protección. Abajo encontrarán algunas de las fuentes consultadas, entre ellos son Lirusomer, Caterpillar, Cummins, Kohler. Todos estos disponen de amplia literatura técnica, white papers, que hablan, profundizan un poco más en cada uno de estos tópicos que discutimos acá. Muchas gracias por su establecido los fundamentos básicos. Es importante siempre porque el tema de protecciones eléctricas se deja muchas veces a un lado. El tema de coordinación de protecciones muchas veces no se le da la importancia que realmente tiene y nos damos cuenta de su importancia cuando ocurren los problemas. Entonces, esperando que estos fundamentos permita reflexionar un poco, analizar un poco, investigar un poco más y lograr afianzar los conocimientos en esto. El mundo de protecciones eléctricas es bastante amplio, pero espero que estos fundamentos aplicados a los motogeneradores les sea de mayor provecho. Pasamos ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Gracias, Rubén, por tu excelente ponencia. A partir de este momento, comenzamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Por favor, hacerlas llegar a través del chat de nuestras diferentes plataformas. Mientras nos hacen llegar sus inquietudes, les recordamos nuestras próximas fechas en agenda. Para el día de mañana, viernes 5, nos estará acompañando nuestro especialista Luis Justi, quien nos estará conversando sobre fundamentos de transmisiones básicas. La próxima semana, el día jueves 11, nos estará acompañando nuestro especialista Yanelis Mota, quien nos expondrá el tema control de la corrosión en la industria oil and gas. Y el día viernes 12 estará con nosotros nuestro especialista Manuel Contreras, quien nos estará conversando sobre fundamentos de transmisiones básicas. Procedemos en este momento a leer las preguntas e inquietudes recibidas. Ya tenemos nuestra primera pregunta. Excelente presentación, clara y precisa. La pregunta es, ¿cómo proteger a un generador que trabaja en paralelo con otros frente al flujo de potencia inversa? Gracias.
ya, la potencia que maneja el equipo, porque muchas veces, por consideraciones de diseño, un equipo pequeño, su panel de control no incorpora cierta cantidad de protecciones, porque las protecciones que pudiese traer un equipo van en proporción al costo o a la inversión de la máquina como tal. Entonces, claro está, un equipo que ya opera en paralelo, quien diseña el sistema, ya incorpora la protección de potencia inversa en, pudiese ser en el panel de control, regulador de tensión para la reactiva. Sin embargo, los dispositivos de sincronización y repartición de carga que actualmente se tienen en el mercado también incorporan este tipo de protecciones, incluso en varios niveles. De hecho, es una de las funciones principales de estos dispositivos, además de la de sincronización y repartición. Es